Estados Unidos detienen al actor Alec Baldwin por una pelea en la que llegó hasta los golpes con otro conductor. Según medios locales, el motivo fue un lugar de estacionamiento en la salida de su casa de Manhattan. De acuerdo a diversos testimonios que recoge el New York Post, alguien estaba guardando un lugar de estacionamiento para el actor en la zona sur de Manhattan. Sin embargo, otro conductor que transitaba por el lugar le quitó su sitio. Baldwin peleó con el sujeto y le lanzó un puñetazo tan pronto como salió del coche, aseguraron testigos. Finalmente, la policía de Nueva York arrestó al actor, acusado por un delito menor. Breaking: actor Alec Baldwin just departed the Mid-6 Termes Precinct after an earlier arrest following a dispute over a parking spot in Greenwich Village. We'll have the latest coming up on CBS2@News@5, pic.twitter.com/1TV8A0T, CBS New York, @NewYork, November 2, 2018. No es la primera vez. El intérprete es un imitador recurrente del presidente Donald Trump, quien al ser preguntado por su detención, le deseó suerte. Esta no es la primera ocasión que Baldwin pisa la cárcel por violencia. En mayo de 2014 lo arrestaron por insultar gravemente a una pareja de policías que le dieron el alto por circular en bicicleta en sentido contrario. En 2011 lo expulsaron de un avión por negarse a apagar el móvil, y en 2007 se filtró un mensaje en el buzón de voz de su hija, Ireland, en el que la llamaba cerda, y amenazaba con enderezarla por no responder el teléfono con información de F.